Good morning. En realidad no es good morning. ¿Qué hora es? ¿Como las 12? ¿Una? Creo que una. Wow. Buen día, bienvenidos a un nuevo vlog en donde lo arranco comenzándome a poner protector solar. ¿Por qué? Porque así estamos, insolados. Hizo que nos pusimos protector. Ayer no vlogueamos. Ayer fue sábado y yo sigo con mi pie enfermo, que les conté. Sigue doliendo un montón el pie, me cuesta caminar, uno ya mejoró bastante, pero bueno, hoy vamos a ir a la playa, hoy vamos a la playa sin sombrilla, así que tenemos que ir por los médanos, es verdad, porque se nos rompió la sombrilla. Vieron que en el vlog anterior yo dije en un momento, hay que cerrar la sombrilla con cuidado porque se nos va a romper. Bueno, sí, se rompió, se terminó de romper, ya estaba roto igual, pero bueno. Igual, nunca la usábamos la sombrilla. No, o sea, la poníamos, guardábamos la heladerita abajo. Pero nunca nos sentábamos adentro, porque siempre vamos como más tirando a la tarde cuando ya el sol no es tan fuerte y no es necesaria. Así que bueno, mucho protector solar para hoy, para las insolaciones que tenemos. Me puse bikini de vaquita. ¿Te gusta la bikini de vaca? Está buena. Está copi. Yo creo que lo que más le da el look ahora es mi collarcito de caraculitos con fucsia. El cuellito. La bikini. A bikini, no queremos tener arrugas en el cuello. La comidita para la playa de hoy, media luna con jamón y queso para mí. Ah, están repotentes tus sándwiches. Lechuga, tomate, jamón y queso. Ricky, Ricky. ¿Qué te pongo más? No, mi amor, está bien. Bueno. Hoy manejo yo, hoy me toca a mí. Oh my God. Se nos rompió, vieron que se nos rompió la sombrilla. Bueno, encontramos una y la trajimos, pero estaba rota, tipo, está roto ahí para enganchar y falta un caño. Así que es una sombrilla súper enana. Bueno, como habrán visto, pasaron cosas en mi pelo. Él está copado con eso, tirando perfumito. Me dice. No, porque en realidad huele mal. ¿Huele mal? Ustedes no lo saben. No huele mal. O yo huelo mal. Mentira. Quedó rico color. Bueno, como habrán visto, pasaron cosas. Me hice trencitas en la playa. Me las regaló mi novio. Me encantan. Después cuando me lave el pelo, porque ahora todo con el desastre de la arena no se nota, pero son largas. Pues se las hicieron en la playa. Claro, me las hicieron en la playa. Yo requería. Yo había no es que no se lave el pelo. Yo una vez me las había hecho acá al costado en Brasil y ahora quería probar en todo el pelo. Y me resulta re cómodo porque no, nada, tipo ahora cuando dormamos mis pelos no te van a incomodar. Porque con el ventilador vuelan mis pelos y él está todo el tiempo sacándome los pelos de la cara. Pero bueno, ¿ahora saben a dónde vamos? ¡Woo! ¿A dónde vamos? No vio. El coté nuevamente, yo rengueando más que nunca. Después de estar tantas horas sentada en la playa, elevé mi cuerpito y empecé. Ahora les muestro. Ahora no solo me duele el costado, sino que el dolor del costado se extiende por acá cuando piso. Así que esto ya es preocupante. Me parece que cuando vuelva a Buenos Aires voy a ir a hacerme ver el pie. No solo vamos a ir al Coté, sino que vamos a ir al Chile. Al Chile. Oh. ¿Ya llegamos? No, entramos por ahí y nos dijeron que no, por acá se sale, no se entra. O sea, es una puerta que te lleva al supermercado. ¿Por qué no puedo entrar por ahí? ¡Ay, mi pie! Experiencia Coté. Estos eran los que dijeron que en el día estaban en todo en oferta este sector. Los de Carol, pero acá no.
mirá las crocs. Crocs que no son crocs. Quería probar esto con... Nunca en mi vida usé esto. Me van grandes, tipo estas son 35, 36 y me van grandes. Y las 34 me van chicas. ¿Qué querés comprar eso? No digo que está barata. 4.409. No. 2.967. ¿Es eso seguro? Porque acá dice que la número 24, mi amor, está eso. Esta es la número 20. Ah, la número 20 está 2.000. Bueno, pero la necesitas. ¿La necesitas? Bueno, entonces comprala. Si está barata, comprala. Reci. Yo te apoyo. Total, me vas a cocinar. Me vas a cocinar rico ahí. Sí. Llévala, total nos vamos en auto, podés llevarla. No, no, yo sé. Ya lo sé. ¿Cuánto estaba antes? 4.200. Reci, llévala. ¿Quién? Vamos a hacer un haul rápido de lo que compramos. Un showcito para Lean. De frutilla, ¿no? De frutilla. Estas, de batata. No, por eso se las traje. No importa, por eso las compramos. Sirve renga. Un pan lactal Bimbo grande. Estaba, no estaba el del otro, el del otro día. No, no estaba. Pero estaba más barato que el otro. Y tiene más. Y tiene más. Pancito para mí, que soy adicta al pan, que de hecho ya me quiero comer uno. Está calentito, como recién hecho. Después, tenemos el gran descubrimiento del Coté, que es esta granola que es riquísima. ¿Cuánto vale? ¿244, 230? Esto en Buenos Aires hay que conseguirlo porque es riquísima, gordo. Que es en Buenos Aires, hay que conseguirla porque es riquísima. En el Coto de Segurola. Dos jamoncitos, estos son del chino porque fuimos a Coté y Chiné. A ver. Dos quesitos. ¿Cuánto está? Un detergente. Y mira, acá tenés 250, acá tenés 300. Estoy calculando. Un batido de naranja para mi desayuno de todos los días. La metimos todo en la mochilita de Cocobongo, todo lo que pudimos. Y dos papel higiénicos y el agua de 10 litros, que hoy el agua de 10 litros se la cobraron más barata, porque el otro día en el chino, que venden el agua de 10 litros más barata, la primera vez que vinimos nos cobraron el agua esta 400 pesos. Bueno, estaba diciendo que la china dijo que estaba 430 ese día, a él le debitaron de la tarjeta 1060. Te cagó la china, él se dio cuenta, reclamó y le devolvió la plata. Y hoy fuimos y cobró el agua 400, o sea, dijo que estaba 400. Y nos olvidamos de la compra más importante, la ollita para Lean, que al final se compró una más grande. Una de 24. De acero inoxidable con triple fondo. ¡Ah! Epigee.